bienvenidos a este informativo Punto y Coma Oaxaca de este miércoles 23 de marzo ya del 2016, pues iniciando prácticamente este megapuente vacacional para quienes no es, son estudiantes. Este puente empieza desde este miércoles y hasta el próximo lunes, con los días santos, con esta Semana Santa, la Semana Mayor, y bueno, pues también para quienes están dispuestos a salir ya de la ciudad, les deseamos buen viaje. Ya se inició el operativo de seguridad de Semana Santa, ya está activado, así que bueno, pues la garantía de que las carreteras y caminos estarán seguros para que usted pueda circular por ellos es el compromiso de las autoridades esta mañana. De esto le vamos a platicar porque se dio el banderazo de arranque aquí en Tuxtepec. También le vamos a platicar más adelante del éxito que tuvo este foro de las jornadas por la transparencia que organizamos la COPAN, algunos medios de comunicación y por supuesto la autoridad electoral, tanto federal como estatal. La respuesta de la ciudadanía fue muy buena. Y eso hay que agradecérselo a usted, lo vamos a platicar más adelante y le vamos a hablar de lo que se manejó en este foro, de los temas que se trataron mucho muy interesantes y que respondieron muy bien la ciudadanía, porque incluso actores políticos, aspirantes a candidatos locales acudieron para escuchar de viva voz pues lo que se estaba realizando. Así que pues muchas felicidades a los organizadores y también por supuesto felicidades a la ciudadanía que hizo acaso al llamado que se le emitió a través de la COPAN y estos medios de comunicación, porque demuestran que de verdad la ciudadanía quiere y está interesada en el proceso electoral y quieren hacerlo de la mejor manera. También le vamos a hablar, por supuesto, de lo que está sucediendo en el estado, en el país respecto a la Semana Santa, para que tenga usted enterado de lo que va a suceder y mucha más información que le tenemos lista en este informativo. Permítame rápido hacer una pausa, regreso y le informo todo lo que tiene que ver con la Semana Santa en Tuxtepec, en Oaxaca y en México. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter @Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurant Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información Punto y Coma Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo
en su entorno, en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.mx. Soy su amigo y servidor Bartolo Estrada, a través del análisis de la noticia en Punto y Coma Oaxaca. Los esperamos cada semana. Esta mañana, fíjense, se dio el banderazo de arranque del operativo vacacional de Semana Santa 2016, ya Semana Santa Segura se llama este operativo, a pesar de que el viernes pasado la Policía Federal hizo el suyo como parte del operativo que a nivel nacional se les instruye. Hasta el día de hoy las autoridades municipales de Tuxtepec, Jacatepec, Chiltepec y Valle Nacional hicieron lo propio. Este operativo va a ser en conjunto, debido a que a lo largo de estos cuatro municipios están los balnearios que son más concurridos por la población. Esta mañana allá en el crucero de Sebastopol fue cuando se hizo el banderazo de inicio por parte de las autoridades de seguridad, entre ellas, bueno, pues las policías municipal, estatal, federal, la vial, el ejército mexicano, las unidades regionales y municipales de protección civil, los cuerpos de rescate como Cruz Ámbar, Águilas Doradas, el Club de Motociclistas de Rescate y autoridades municipales, así como el gobierno del estado y la Procuración de Justicia, todos de estos municipios, como le mencionaba, bueno, pues se va a trabajar de esta manera. Esto, sin embargo, pues aquí, bueno, pues los llamados que se hicieron fue a que pues la gente respete las disposiciones de la autoridad, a que no manejen en estado de ebriedad, que cuiden a sus familiares, que acaten todas las disposiciones de los retenes y de pues los mismos operativos en sí, en los balnearios, que por favor atiendan las recomendaciones y hagan caso a la señalización de zonas de riesgo para que no suceda lo que ya vimos el pasado fin de semana, cuando un joven estudiante de Tuxtepec murió ahogado en el Susul. Nos informa la autoridad por no haber hecho caso a la disposición de no pasar los límites de las zonas de riesgo. Entonces, bueno, pues las consecuencias son estas y esto es lo que están manejando. Ahora bien, vamos a escuchar rápidamente lo que nos dijo el inspector jefe de la Policía Federal, Julián César Enaine Matei, esta mañana al respecto pues de este operativo de seguridad que de alguna manera ellos encabezan. La invitación que nos dan a sumarnos al esfuerzo de que este periodo es... Vuelvo a meter las imágenes. Podamos concluir con un saldo blanco, es con el apoyo y coordinación de todos y cada uno de los involucrados. Manifestarle a los que manejen con precaución, que respeten los señalamientos de tránsito, que no tomen cuando vayan a conducir, aprovechar que el uso del celular sea por el vehículo estacionado y que no sea en movimiento, porque estadísticamente se ha registrado mayor número de accidentes por el uso del celular, sumado o más elevado en mi estado de edad. Muchas gracias. El inspector jefe, y bueno, como sucede en estos casos, hubo detalles en el sentido de que, bueno, pues no vimos ni a la Cruz Roja en este banderazo, ni tampoco vimos a los bomberos. Las razones son que, bueno, la Cruz Roja ha expresado que como el gobierno municipal no les ha ayudado con la colecta, como el compromiso que se hace siempre, la Cruz Roja decidió pues no apoyar al gobierno municipal en este banderazo de operativo, entonces no se les vio. Esto no significa que no van a participar en las labores de rescate y de auxilio a la población. Ellos lo van a hacer, pero no lo van a hacer a manera oficial con la fotografía con las corporaciones municipales. Igual los bomberos, por la falta de apoyo, se ha decidido que no participen junto con el ayuntamiento en estas labores. Estarán muy al pendiente de la población, pero no así del operativo oficial. Y bueno, también la queja de los grupos de rescate y de los que van a participar, algunas policías también, fue que el gobierno municipal de Tuxtepec les prometió insumos de gasolina y de combustible que no les están cumpliendo. Les prometieron vales de gasolina, les prometieron insumos para que puedan hacer su labor y no lo están cumpliendo. Ellos se están quejando de que el gobierno municipal pues no les quiere cumplir y que ya los dejaron así y que están empezando este operativo, pero que pues van a tratar de hacer lo mejor que puedan, pero están conscientes de que no les dotaron ni de gasolina ni de insumos. Y ya por ahí, bueno, pues se trató el comandante Ranulfo Sánchez de acercar y medio platicar con ellos, y parece ser, por lo que nos han dicho también en las últimas horas, de que se les va a empezar a hacer la dotación a discreción de la gasolina, pero pues están arrancando este operativo así. Lo lamentable es que están arrancando precisamente este operativo con saldo rojo, porque como ya le informamos, bueno, este muchacho que
falleció hace algunos días en Suzul y otro más en Izcatlán. Entonces, pues ya en la región por lo menos hay dos muertos ya en esta temporada vacacional de Semana Santa. Y por su parte, el gobernador del estado, también Gabino Cue Monteagudo, hizo lo propio. También dio el banderazo de inicio al operativo vacacional de Semana Santa 2016 en la ciudad de Oaxaca. Esto fue, bueno, en el Cerro del Fortín. Este operativo va a durar del 21 de marzo al 3 de abril. Y bueno, pues tiene obviamente como función cuidar a los oaxaqueños y oaxaqueñas y por supuesto a los visitantes que llegan a nuestro estado. Se desplegaron, dijo el gobernador del estado, 700 vehículos de seguridad en esta zona, entre patrullas, motopatrullas, Kodak y grúas, al igual que 14 canes que se encargarán de brindar protección a lo largo de la red carretera, centros recreativos, zonas arqueológicas, templos y santuarios de fe, así como destinos de playa dentro del estado. Dijo también el gobernador del estado que el Centro de Control, Comando y Comunicación, el C4, en Oaxaca y los subcentros regionales, como por ejemplo el de Tuxtepec, se van a mantener atentos a los auxilios ciudadanos a través del sistema de videovigilancia y de los servicios de emergencia, el 066 y la denuncia anónima en el 089. La policía estatal, la policía vial estatal, por supuesto, Heroico Cuerpo de Bomberos, allá sí, la policía auxiliar, la bancaria y la industrial, la comercial, y de manera conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Procuraduría General de la República, Federal y Gendarmería, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado a través de la Agencia Estatal de Investigaciones y el Instituto Nacional de Inmigración, brindarán el apoyo ciudadano. De esta manera, dijo el gobernador, se mantendrá el apoyo en la red hospitalaria estatal, en la Cruz Roja Mexicana, que allá también va a participar, y de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Asimismo, fueron instalados, dijo, módulos de atención y seguridad a lo largo de la red carretera, en tanto que dispositivos como el alcoholímetro van a ser reforzados en la zona de los valles centrales y además implementados en las regiones de la costa y el Istmo de Tehuantepec. Esto en lo que refiere al estado de Oaxaca, y por supuesto también que usted va a viajar en estos días a la Ciudad de México porque quiere ser parte de los festejos, bueno, las conmemoraciones más bien de la Semana Santa en la ciudad capital, en la Ciudad de México, pues también están reforzando la seguridad ya en Iztapalapa, que es el punto de concentración más fuerte en esta temporada por la Pasión de Cristo. Es que desde este miércoles, precisamente la seguridad y vigilancia en los 8 barrios de esta delegación se está reforzando con policías de la Secretaría de Seguridad Pública para esperar a miles de personas que presenciarán la Pasión de Cristo. Y es que en Iztapalapa son 3,545 trabajadores que están laborando en las diferentes áreas de orientación, servicio y limpia con motivo de esta 173 representación de la Pasión de Cristo y 25 de la Vía Crucis, más lo que se realiza en toda la delegación, en donde se espera una derrama económica de entre 20 millones y 30. Informan por su parte, así estas autoridades de la Ciudad de México, por si usted quiere viajar para allá, y se está reforzando por supuesto la seguridad. Ese es el panorama, y por supuesto aquí en la ciudad el operativo pues dicta que van a hacer patrullajes en carreteras, van a poderle ayudar a usted en cuanto a la orientación, los policías viales en las calles de la ciudad, se van a instalar puestos de auxilio vial en entradas y salidas de la ciudad, se va a patrullar en carreteras y caminos que conduzcan a los balnearios, se va a instalar señalización en los mismos para delimitar áreas de riesgo, se van a poner puestos de elementos salvavidas. También se van a instalar mesas de ministerios públicos en balnearios de gran afluencia. Habrá aplicación de estrategias en carreteras como el carrusel o el alcoholímetro por parte de la Policía Federal y el programa uno por uno en las calles y avenidas del casco urbano, y además retenes de revisión en las entradas y salidas de Tuxtepec para la revisión precisamente de vehículos de transporte público, además del incremento de policía de cuadra en el centro de la ciudad y patrullajes constantes en bancos y plazas comerciales y el reforzamiento de la vigilancia en las terminales de autobuses y también de salidas de camionetas tipo urban. Todo esto va a empezar desde hoy miércoles 23 de marzo y va a culminar el próximo 3 de abril. Este es el operativo que se está planeando para estas vacaciones de Semana Santa. Con esto vamos a una pausa y regresamos. Vamos a presentarle a usted todo lo que se vivió en estos dos días durante el foro Jornadas por la Transparencia que organizamos el COPAN, que organizamos algunos medios de comunicación y por supuesto la autoridad electoral. Informativo punto y coma. El informativo de la noticia está en punto y coma. Búscanos en Facebook como punto y coma. Y síguenos en Twitter, arroba punto y coma OAX. Búscanos en YouTube como punto y coma. Informativo punto y coma. No
No busque más ni arriesgue su patrimonio. Su vehículo debe ser reparado con piezas originales. Para refacciones originales, búsquenos en Refaccionaria El Pistón. Todo en la marca Nissan, en nuestras dos tiendas en 5 de Mayo y en Boulevard Benito Juárez en Tuxtepec, Oaxaca. Tenemos servicio a domicilio. Llámenos al 875-7387. Refaccionaria El Pistón. Atendido por su propietario y amigo, Fernando Bautista Dávila. Cherra Bar, una tradición de los tuxtepecanos. Disfrute las mejores cherradas del mundo y sus platillos exquisitos de carnes en un ambiente familiar. Cuatro pantallas para disfrutar de su deporte favorito. Vinos importados y del país. Su personal lo atenderá como en su hogar. 5 de Mayo, esquina Guerrero, en Tuxtepec, Oaxaca. Lunes a sábado de 12 a 12. Esto es nuestra tradición, hecha un estilo de vida. Cherra Bar. De Bodega, siempre pensando en ti, te ofrece un extenso surtido en frutas y verduras, carnes frías, lácteos, dulcería, desechables, abarrotes. Contamos con servicio de mayoreo, área de vinos y licores para esa ocasión especial. Servicio de papelería en nuestra planta alta. Disfruta del sabor de nuestro pan, elaborado en nuestras instalaciones. Promociones toda la semana. De Bodega, de la avenida 20 de Noviembre, en Tuxtepec, Oaxaca. De Bodega, de Bodega, de Bodega. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Doctor Sergio Sánchez Fentanes. Urgencias médicas, ultrasonido, colposcopía. Doctora Iris M. Velasco López. Ginecología y obstetricia, ultrasonido, colposcopía. Doctor José Alfredo Sánchez Fentanes, urgenciólogo, intensivista. Doctora Blanca Irma Díaz Díaz, pediatra. Compare precios y llámenos. Teléfonos 875-7748, 87-797-11. Servicio las 24 horas. La más alta calidad al mejor precio. Avenida Reforma número 493, Colonia La Piragua, Tuxtepec, Oaxaca. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Bueno, pues le doy la bienvenida a nuestro director general, Bartolo Estrada, a esta mesa de Punto y Coma, Oaxaca. Buenas noches, Bartolo, bienvenido. Buenas noches, Iván. Gracias, gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad de participar en este, pues, en este programa, para pues dar a conocer y agradecer, ¿no? Claro, dos días bastante fuertes. Los dos días de... muy intensos, la verdad. Magistrales conferencias, pero bueno, vamos a abordar el tema. Dos días interesantísimos, la verdad es que la respuesta de la gente fue mayor de la que esperábamos, y sobre todo de los actores políticos, y pero algo muy particular, muchos ciudadanos y jóvenes además que se acercaron a escuchar estas ponencias importantes, porque pues habla de que está habiendo mucho interés en el proceso electoral, y esta mañana se culminaron estas jornadas de por la transparencia que organizamos el COPAN, algunos medios de comunicación, la Universidad Madero, la Canaco, la Coparmex y por supuesto las autoridades electorales, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y el Instituto Nacional Electoral, por supuesto, que pues estos foros resultaron bastante productivos para todos los que participaron esta mañana, Bartolo, porque además pues no esperábamos que de verdad la gente respondiera también a esto. Bueno, Iván, yo quisiera comentarte lo siguiente. Estamos viendo en pantalla la invitación, pero quisiéramos remontarnos a lo siguiente. Preocupado por esta situación y más preocupado por la situación en la que los compañeros de los medios de comunicación interesados en el proceso electoral querían saber y precisar de lo que estamos viviendo, sobre todo las dudas que ocasionaron pues la reforma electoral en Oaxaca, y que bueno, pues dado a la reforma, al juicio de inconstitucionalidad que dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que pues esa reforma electoral constitucional que se hace en Oaxaca,
determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en revocarla por desaseo, porque los diputados hicieron un mal trabajo, un pésimo trabajo, así lo cita el propio tribunal, los magistrados le dicen que es un desaseo con el que hicieron esa reforma electoral y por lo tanto la deja sin efecto. Desde ese momento, bueno, pues ya había una ley que iba a sustituir al CIPEO, que es el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ley se denominaba Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, y así, en esa misma reforma estructural que venía de la reforma estructural del 2012, se planteó también la reforma del artículo 67 constitucional, donde reducía el término de vigencia para el requisito de elegibilidad para gobernador del estado de 5 a 3 años, y bueno, pues esto lo revoca el tribunal y queda el requisito de elegibilidad primero en 5 años, y segundo, pues la ley que se había emitido para esos efectos quedó sin efecto. Entonces, ¿qué sucede? Se regresa, obviamente, por este andamiaje jurídico y esta resolución, se regresa evidentemente a llevar un proceso electoral con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, que había sido derogado. Se toma en consideración esto, y bueno, pues al tener una serie de lagunas jurídicas el propio código, porque no se contemplan candidaturas comunes, porque no se contemplan candidaturas independientes, claro, porque además no existe la figura de la paridad de género, en fin, todas estas situaciones nos conlleva al instituto, al órgano electoral, al OPLES o Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, acogerse a un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral tomar en consideración la legislación federal para poderla aplicar al proceso electoral. Todo esto, todas estas situaciones conllevaban a que se tenía una serie de incertidumbres. Los compañeros de los medios de comunicación preocupados por esto, y tendimos los puentes de comunicación ante el órgano electoral, el Consejo de Periodistas de la Cuenca de Papaloapan, encabezado por Antonio Mundaca, y bueno, me pidió que me entrevistara con el presidente del consejo, el maestro Gustavo Mixueiro. Lo hicimos así, formamos un colectivo ciudadano en el que participa Noticias, Voz e Imagen de la Cuenca, medios de comunicación, Buen Día Tuxtepec, el Tuxtepecano Diario Independiente, Muro MX, el portal de noticias revista Íconos, Punto y Coma Oaxaca, por supuesto, el Piñero de la Cuenca, y agrupaciones como la Cámara de Comercio, la Coparmex. La Coordinación Regional de Derechos Humanos que preside la señora Graciela Zabaleta, Mahatma Gandhi, que preside la señora Graciela Zabaleta. Todo esto conformamos ese colectivo ciudadano. Y bueno, pues hicimos el puente de comunicación con el presidente del consejo y le pedimos que se hiciera un trabajo de conferencias magistrales tocando los temas que a continuación se desplazan, se designan, ¿no? Como es la reforma constitucional, quejas y denuncias, candidaturas comunes, candidaturas independientes, el voto de los mexicanos en el extranjero y obviamente el desarrollo del proceso electoral. Vemos ahí la respuesta con fecha 15 de marzo, nos está contestando, ahí está el oficio, donde nos contesta el maestro Gustavo Miguel Mixueiro Nájera, presidente del Consejo Electoral, de que era posible esto, y nos da los participantes mismos que a los últimos días subió, ¿no? Participaron más de los que nos había mandado, y qué bueno. Ahí está el oficio que nos dirige el presidente del consejo y nos dice la fecha. Esas fechas fueron 22 y 23, Iván. Y bueno, pues con eso entramos al desarrollo, hicimos la invitación, que es entrada libre, hicimos toda la mecánica de la logística, buscar el lugar, hacer las invitaciones, hacer llegar las invitaciones a los participantes, que por cierto, yo reconozco que hubo una excelente respuesta. Y de ahí entramos a los temas. Y fíjate que además, de destacar y agradecerle, por supuesto, a quienes se acercaron a participar, porque lo hicieron en
con mucho interés, con mucho respeto además, y con una profunda convicción de que el trabajo electoral en Oaxaca, como lo recalcó mucho el maestro Mexuero, es una jornada inédita y que además requiere de toda la atención de la gente para no cometer pues errores, o que no se estén impugnando cosas, o que, y que se hagan de manera correcta para que los propios aspirantes o candidatos no puedan cometer errores. Entonces creo que los que están interesados, algunos candidatos que llegaron por ahí, algunos precandidatos, habla del interés que tienen por hacer bien las cosas y que el proceso se desarrolle de manera correcta. Y obviamente pues a mí lo que me impactó mucho fue ver muchos jóvenes que llegaron ahí y que además están muy interesados pues en la política local y en el desarrollo de los procesos electorales, y esto habla muy bien de pues de la participación de la ciudadanía, que hay interés real de participar en la política y en el proceso electoral, y además de mantener una vigilancia muy estrecha hacia las autoridades electorales en este sentido. Sí, cabe destacar, Iván, como tú lo precisas, que hubo participación de diferentes corrientes, diferentes partidos, ideologías y de la sociedad, ¿sí? De la sociedad en lo particular, ¿no? Y efectivamente vimos ahí dirigentes de sectores de partidos del Partido Revolucionario Institucional, vimos candidatos independientes, ahí estaba Lalo Jiménez, candidato independiente, estuvo doctor Sergio Fentanes, también andaba por ahí, la aspirante a candidata del movimiento Elvira Hernández, sí. Estuvo el día de hoy el doctor Fentanes, que es el dirigente de Morena, el promotor, y que además también estuvieron gente del Partido de la Revolución Democrática, sus representantes, Mario Alan estuvo el día de hoy participando, además comentando y preguntando todas las dudas, ¿no? Creo que ese es la esencia de esto, ¿no? Creo que hay una muy buena participación, un gran interés, y por supuesto el interés también de los medios de comunicación que estuvieron presentes en los actos, algunos que por razones de su trabajo nos acompañaron un rato, pero que bueno, están dándole la oportunidad a la ciudadanía de ser el puente de comunicación para que sepan de qué estamos tratando. Y no concluimos, quiero precisar que no concluimos con una jornada, concluimos con una actividad, porque el objetivo del foro de Jornada por la Transparencia inicia precisamente el día 22 y va a concluir el día 15 de junio. El día 15 de junio, ¿por qué? Porque son tareas que vamos a llevar a cabo de la ciudadanía. Primero, pues iniciamos con la presentación de los órganos que regulan el proceso electoral, como es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral, que el día de hoy la maestra Jessica Jacibe Hernández García participó a nombre del presidente del Consejo del INE a nivel estatal, Edgar Arias, que no pudo estar con nosotros por razones de trabajo, pero ahí están imbuidos los dos órganos que llevan el peso específico de la organización del proceso electoral. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, seguiremos con estos foros, más adelante tendremos la participación del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en materia de resoluciones jurisdiccionales, tendremos la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Jalapa, que también nos vendrán a platicar lo que son los juicios de protección de los ciudadanos, y obviamente también estaremos haciendo la invitación al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para invitarlos a que venga un consejero o un director del área para que nos hable de la participación de la mujer en materia de educación cívica, la participación de la mujer en el proceso electoral. Y al final, antes del día 5 de junio, estaremos llevando a ustedes también, a invitación del Consejo de Periodistas y del Colectivo Ciudadano, lo que son los temas de delitos electorales. Esto estaremos haciendo, corriendo la invitación a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que nos hable en relación cuándo, cómo y dónde se comete un delito electoral. Esas son las tareas del foro. Estamos iniciando con esta tarea, con estos foros, porque primero presentar los que son los árbitros del juego político para la elección al Ejecutivo del Estado, que es gobernador, a diputados locales y a concejales.
Muy bien, y además, pues, como comentaba, los temas bastante interesantes, porque para hacer este primer foro se trataron temas muy muy importantes para la región. Uno que ya comentabas, que es disposición para echar abajo de alguna manera el intento de la reforma electoral en Oaxaca, pero también se abordaron otros temas importantes como el propio proceso electoral y también el tema de los candidatos comunes e independientes, que es algo que está en boca de todos, que es muy interesante para la población y que hoy por hoy aquí en Tuxtepec tenemos aspirantes que han dicho que quieren ser candidatos independientes y que este foro sirvió para que conocieran un poco más del funcionamiento o del proceso que se tiene que llevar en este tipo de candidaturas. Y el rejuego, Iván, ¿no? Porque pues estamos bien, escuchando, estamos leyendo en los medios de comunicación, viendo en televisión y escuchando en la radio las sanciones que emiten los órganos electorales en relación a los actos anticipados de campaña, a los actos anticipados de pre-campaña, y que de alguna manera pues reflejan, y todos nos enfocamos y vemos que es el IECO, el Instituto Estatal Electoral, el que es el responsable de todo esto, ¿no? Con esta plática nos dan un panorama y una visión de cuáles son los organismos responsables de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la participación del IECO? ¿Cuál es la participación del Tribunal Electoral? ¿Cuál es la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y sucesivamente así se van dando las cosas. Entonces esto nos precisa en un camino certero donde sabemos perfectamente bien quién es la autoridad que va a sancionar, quién es la autoridad responsable, sobre todo, de los actos de sanciones y emiten una resolución. En este caso, bueno, pues se explicó perfectamente bien la situación de Estefan Garfias, que bueno, pues su situación jurídica fue ventilada por el Tribunal Electoral. Primero, el IEPCO inicia el procedimiento, como es un procedimiento sancionador especial. El IECO nada más es una autoridad administrativa que en todo caso va a buscar los elementos de prueba, si existe o no existe tal. Una vez que tiene integrado el expediente, lo turna al tribunal y el tribunal es la autoridad responsable jurisdiccionalmente para emitir un resolutivo en esta situación, ¿no? Como el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca resolvió que no había sanción alguna, no había actos anticipados de campaña en la situación de Estefan García, así lo explican los ponentes, pues el Partido Verde Ecologista interpuso el recurso de revisión, se fue a la Sala Superior. ¿Por qué la Sala Superior? Porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la única facultada para conocer los juicios en contra de los candidatos a gobernador, no así los de diputados y el presidente municipal. Eso en segunda instancia se van a la sala regional. Y ahí es donde revoca, ahí nos explica cómo revoca el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del tribunal. Y que bueno, pues lo revoca y les dice que sí hay elementos que debe de sancionar. Y todo el mundo piensa que el que debe de sancionar es el Instituto Estatal Electoral. No es el Instituto Estatal Electoral. El Instituto Estatal Electoral en estos casos, en los juicios, en los juicios y en las quejas en relación a los procedimientos sancionadores especiales, nada más es una autoridad tramitadora, administrativa, que recaba las prácticas, realiza las diligencias y una vez que tiene integrado el expediente, si hay responsabilidad, lo turna al Tribunal Electoral del Poder del Estado para que éste emita el dictamen. Así nos lo explicaron y bueno, pues nos queda claro ya con esta explicación de que no es el Instituto Estatal Electoral en los casos de queja de procedimientos sancionadores especiales. Claro. Es el tribunal, ¿no? Interesante. Hoy, ayer precisamente, pues le emite una multa ya en razón a eso de 38,000 y pico pesos a Estefan García y una amonestación pública. Uh-huh. En eso termina. Muy bien, y este tema, lo que hablábamos también de estos candidatos independientes, Bartolo, porque hay un tanto de desconocimiento en los procesos que tienen que llevar, porque se habla mucho de los candados que ha puesto el mismo instituto, la ley le pone a los aspirantes a candidatos independientes, pero aquí también en este foro se pudo explicar el procedimiento que tiene que llevar cada uno y el porqué de todas las disposiciones del instituto. Pues yo creo que aquí vimos un expositor muy abierto a los temas, ¿no? Y que, bueno, pues él dice bienvenido a las candidaturas independientes, es una opción más que el ciudadano tiene para poder elegir sin arar, sin
arar sobre el tema de que la ciudadanía ya está harta de los partidos políticos. Yo creo que su posición es muy madura, muy certera en relación a que, pues ahí está la opción, ¿no? Los partidos políticos lo reconoce la propia Constitución y las leyes secundarias electorales, como también, bueno, pues habla y dice que bienvenidos a esas opciones, que el ciudadano pues tiene ese derecho de elegir, de votar y ser votado, y que esto se convierte en una opción más. Que los requisitos que establece para ser, se establecen de elegibilidad para ser candidatos independientes, desafortunadamente la sociedad lo ve como si el IEPCO fuera el responsable de poner esos candidatos. Sí, sí, sí. Y el IEPCO lo único que hace es aplicar la ley. Así es. Quien hizo esos, quien puso esos requisitos, pues fueron los señores diputados, que son los que tienen facultad de iniciativa para hacer la ley. Y los señores diputados pues tienen nombre y apellido, ¿no? Son de partido político, no van a aprobar algo que los perjudique, claro. Entonces trataron de alguna manera de poner muchos candados a esa opción, porque están viendo que por ahí hay una gran opción ciudadana y que, bueno, pues esto va a tener un crecimiento. O sea, así se ve, así se está viendo, así se está viviendo con estos candidatos independientes, y que de alguna manera pues hay que poner los candados que más haya, ¿no? Pero también explica el presidente del Consejo que a ellos les toca aplicar la ley, que la ley no la... Ellos no están diciendo, bueno, pues electoral quiere que pongas esto, si no lo tienes, pues no hay. No, el Instituto Estatal Electoral te presenta una convocatoria que además fija, de acuerdo a los artículos fulano y mengano, está haciendo una referencia legal. Entonces no existe tal situación que el Instituto Estatal Electoral ponga candado, los candados están en la ley, y eso lo aplica el Instituto a través de una convocatoria que emite y lineamientos. Y si bien es cierto que también dice el presidente del Consejo, el maestro Mensuero, en su exposición, que bueno, pues ahí está la ley, ¿no? Y que lo que tú decías, hay muchas quejas, y él hace un llamado y dice, no nos peleemos por pelear, no hagamos pleito por pleito, busquemos la referencia. Si usted no está de acuerdo, obviamente que ahí está la ley. Usted, todo el ciudadano, tiene su derecho de presentarse ante el órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no estoy de acuerdo con una resolución, pues me voy al tribunal, ¿no? En este caso, toca el tema relativo a las famosas apoyos ciudadanos que tienen que presentar los candidatos independientes. Y el maestro Misuaido dice que los candidatos independientes al gobernador y a presidente municipal por Oaxaca promovieron un juicio de protección del derecho de los ciudadanos ante la sala superior del tribunal, y esta resuelve en relación a esos requisitos de la cédula de apoyo ciudadano, que debía de acompañarse con el nombre, la clave del elector y la firma del ciudadano y la copia fotostática de la credencial. El tribunal federal desecha ese requisito y le ordena al Instituto Estatal Electoral de Oaxaca que no es requisito indispensable que los candidatos independientes presenten, acompañado de la cédula, la copia fotostática de la credencial para votar por fotografía, y ellos asumen esa responsabilidad, ¿no? O sea, ya una autoridad me emitió que no la debo de pedir, no la voy a pedir. Exacto. Es una resolución general. Todas esas dudas, pues con mucho buen sabor de boca hoy se despejaron, ¿no? Y que pues vamos a seguir adelante con este tipo de cosas. Otros temas importantes como las quejas, las denuncias, el voto de los mexicanos en el extranjero, la participación del Instituto Nacional Electoral en materia de integración y ubicación de mesa directiva de casilla, que participó el Instituto Nacional Electoral a través de la presidenta del Consejo Distrital, Jessica Civil Hernández García. Sí, porque incluso ya arrancando las campañas en el próximo mes de abril, que empieza por lo menos la de gobernador, el panorama va a ser otro, las dudas van a ser otras, y los temas, por supuesto, tienen que ir cambiando, y la intención de nosotros como Consejo de Periodistas es mantenerle a usted informado. La finalidad de todo esto es que usted conozca a detalle el proceso electoral en voz de quienes trabajan en esto, en voz de quienes organizan las elecciones, quienes las van a vigilar, quienes las van a sancionar en su caso, o quienes las van a hacer respetar. No hay mejor información que la que proviene de estas fuentes, y la intención es que la tenga usted de primera mano
porque sabemos que en estos procesos electorales gente como el maestro Mixuero y todos los consejeros tienen mucho trabajo en la ciudad de Oaxaca, y es de destacarse esta disposición que tienen de venir hasta acá y poderle hablar a usted, ciudadano, de todos estos temas. Y por supuesto le agradecemos de verdad la confianza hacia el Consejo de Periodistas, por supuesto a todos los compañeros de los medios de comunicación también que nos ayudaron a la difusión de esto, y por supuesto todas las instituciones como la Universidad Madero, la Coparmex y la Canaco, además de la Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi, que también confían en este proyecto y que lo pueden echar a andar. Así que próximamente tendrán más noticias de estos foros por la transparencia en una segunda etapa, y por supuesto se los vamos a informar de manera muy muy oportuna. Y de verdad muchísimas gracias a toda la gente que participó. Gracias, Bartolo. Gracias, Iván. Vamos a hacer una pausa y regresamos a este informativo Punto y Coma Oaxaca. Tivo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma. Y síguenos en Twitter, @ Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurad Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información Punto y Coma Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapan. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.icoma.com. Soy su amigo y servidor, Bartolo Estrada, a través del análisis de la noticia en Punto y Coma Oaxaca. Los esperamos cada semana. Oiga, mañana, bueno, pues ahí en la agenda, todavía en estos días habrá pues algunos operativos. El sector salud está muy pendiente también de pues el desarrollo de esta Semana Santa, la Cuaresma, y bueno, estará haciendo lo propio, vigilando balnearios, vigilando puestos de venta de productos del mar, sobre todo.
y también puestos de venta de comida en la calle por estas altas temperaturas que se están viviendo. Por supuesto, la recomendación a todos ustedes es que maneje usted con precaución si va a salir a carretera. Por supuesto, no llene las camionetas de batea con gente. Esto está prohibido, la Policía Federal lo puede detener la unidad por esto. Y además, haga usted caso a algunas disposiciones de la policía, es que van a poner una patrulla al frente del convoy de coches y la tiene que ir siguiendo, no puede por ningún motivo rebasarla. La patrulla lo va a llevar a cierta velocidad y usted lo debe de respetar. Este es el operativo carrusel que aplica la Policía Federal. Y la intención es que aquí en la ciudad también ustedes nos cuidemos. Si usted va a salir, avise usted a vecinos de que va a dejar su casa sola, para que tengan conocimiento, si es que ven algún tipo de movimiento y sepan que no es usted el que está ahí, déjela bien cerrada, cierre todas las llaves de gas, de agua, de corte la energía si es posible para que no esté circulando, y evidentemente no deje focos encendidos fuera de su casa si no es necesario, porque también esto es indicativo de que si lleva varios días el foco encendido día y noche, es para la gente que se encarga de delinquir, ver que no hay nadie, que no hay movimiento en una casa y es más fácil de robar. Por supuesto, en el centro de la ciudad también, si usted anda circulando, no cargue dinero en efectivo en demasía, cuide siempre sus costados, sus lados, el otro lado de la acera, y por supuesto también acérquese a los policías de cuadra si ve algo anormal en la calle, en el primer cuadro de la ciudad, en los bancos. Por favor, no acuda solo a los cajeros automáticos, ni por supuesto a las sucursales en sí, que van a estar trabajando hasta el próximo lunes, muchos a tomar puente. Así que en la Semana Santa disfrútela usted como es, un periodo vacacional de asueto, de descanso y por supuesto también de fe. Gracias, y nosotros nos vemos aquí en el próximo Punto y Coma Oaxaca. Tenga un excelente fin de semana de puente, cuídese mucho por favor, y aquí nos vemos a las 8 de la noche en el siguiente programa. Gracias.